cuando repasábamos con Walter la fecha de convocatoria para un evento de estas características, nos remontábamos al año pasado, en esta fecha, cuando tuvimos una de las tantas reuniones, pero esa fue específica por el tema presupuestario. Y en el contexto en el que nos había tocado aquella reunión, un contexto donde la pandemia estaba golpeando muy duro y es una de las primeras instancias desde todo ese camino recorrido en un año hasta aquí, hacerles nuevamente un agradecimiento por la colaboración de todos los sectores para transitar de la mejor manera el cuidado de los santafesinos y las santafesinas y las posibilidades reales y concretas de ir generando el mayor nivel de actividad económica, recuperando la provincia y recuperando también empleo. El año pasado fijábamos pautas generales del presupuesto que en definitiva tendía a tratar de incorporar para lo que transcurrió las partidas necesarias que nos dieran el resguardo a lo que consideramos prioridad, que es el cuidado de la salud de nuestra población, el acompañamiento a los distintos sectores productivos, ya sea con asistencias directas, ya sea con búsqueda de fuentes de financiamiento, la obra pública con esa orientación y algunos programas que tuvieron y tienen un fuerte impacto en la inversión pública, tratando de acompañar a los sectores productivos y acompañar el ingreso de las familias, manteniendo ese equilibrio. Queremos renovar con ustedes los lineamientos para las características de este presupuesto 2022, compartiendo los lineamientos generales y abriendo una instancia de diálogo con cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer nuevamente la presencia de la vicegobernadora que preside la Cámara de Senado, de Pablo Farías que preside la Cámara de Diputados, porque es allí donde ahora vamos a tener la instancia de discusión legislativa en los ciclos que planteaba el ministro Agosto, y donde seguramente información que se ha remitido a las cámaras, nueva información que puede surgir de lo que ustedes han solicitado, va a enriquecer esta discusión y tratar de poder tener un presupuesto que contemple las expectativas de todos los santafesinos y santafesinas.